Que aquí te están esperando. Wey. Señores, ella tiene vergüenza de que, porque no, que yo acabo de salir del baño y eso me da vergüenza. Ay, no, baño, eso es mentira. ¿Cómo te inventas una cosa así? ¿Tú no eres en el baño que estaba? No, en el baño no. Pues sí, me dijeron que tú estabas en el baño, era. Ay, qué mentiroso. Pues fue ella, no, la jefa está en el baño ahí. Ay, no, me están dando los dos finales en el maquillaje. Ni uña tengo, vea. Ah, pues no. Malo ejemplo de la tardanza. ¿Qué tardanza? ¿Y para qué usted está aquí? ¿Usted se va mejor solo? Mucha gente lo ha dicho. No. Una persona en especial lo ha dicho. Oh. ¿De verdad? Yo dejo esta vaina y me voy para Afganistán. Ah, pues váyase para allá corriendo. ¿Para Afganistán? No, para allá, no, para allá hay guerra. Allá yo no voy a la vivo acabando. Allá hay una guerra que usted mire, el dominicano. Hay guerra de y el coronavirus. Como quiera muere uno. Y ahí. Va el calor de que con todo un tapado, todo. Ahí. Cacho, allá no se sabe cómo si la mujer está buena o mala. Porque eso es arropado. Nada más se le ven los ojos. Ay, señores, Dios mío. Y uno se hace la pregunta. Esta mujer, ¿cómo será? Saldrá buena. Ay, ellas son preciosas todas. No, pero eso es una adivinanza. Sí. Todas las chicas cuando son preciosas. Cuando tú vienes a ver esa ropa, ¡fum! Una gordota. ¡Oh! Ay, qué tiene. Es un hombre gordo. ¿No te gustan las mujeres gordas? Ah, porque bueno. Eso es por el gusto. Hay hombres que se develan por la gorda. Ay, con toda esa masita. Ay, lo mejor una gordita que usted se acuesta y ay, se siente como una colchita. Imagínate, eso estamos diciendo, gordo. Gordo allá. Gordo en todos los lados. Usted está hablando mal de la persona. Hay muchas personas que son gordas y no es porque quieren, yo no porque hablando, tienen enfermedad. Yo no estoy hablando mal de esa persona. Sino que es un programa, ¿eh? Para entretenerse, para reír, gozar, divertirse. Ay, yo como me invito con una gordita pinchita, más bonita. Yo tengo una amiga, ay, pero hace mucho, ahora me estoy acordando de ella, Rosa. No sé si ella ve el programa. Rosa, una gordita tan bella. Yo decía, ay, tan bella. Yo la abrazaba y me acostaba. Y yo me dormía así con ella. Porque era una colchita. Yo tenía una gorda. ¿Quién? Oye, mire lo que está sonando. Una gorda árabe. ¡Árabe! Pero esas mujeres son flaquitas. Ella decía, cariño mío, dame un beso, por favor. Entonces, cuando yo voy a dar un beso, la panza llegaba primero. ¿La panza? Entonces yo dije, No llegaba. Dije, ¿y cómo voy a llegar si la panza llega primero? Y uno se note así. Llegaban y tocaban la puerta primero. Hay muchos niños viendo la televisión. No, ¿qué es el programa? Decirse, no es tiempo científico, tiempo moderno. ¿Quién no sabe lo que usted dice? Dice, ¡ah! Ahí sí. Ay, miren, señores, no le hagan caso a este señor. Las gorditas son preciosas y los gorditos son bellos también. Ah, cada quien tiene su gusto. Ay, papá, ya yo me imagino este programa. Hay hombres que le gustan gorditas y amasaditas, su amasadita, no le gustan los huesos. Ay, no, yo quiero flaca, unos huesos, ay, no. Yo me imagino este programa ya. ¿Qué? ¿A dónde va a llegar esto? Ay, nosotros vamos a llegar bien lejos, si Dios lo permite, porque primero va Dios. Yo me imagino, como yo te dije, ya yo me imagino este programa allá en Afganistán. Ellos lo ven, mire, ellos lo están viendo. Tú me ves cuando llegué aquí. Estás hablando de las mujeres de ellos. Tú me ves cuando llegue aquí. El problema que va a tener este con nosotros.
sigue ahí hablando. Y las chicas dominicanas se No, eso es mentira. Las gorditas son buenas, sabrosas, jugosas, tarantosas y todo lo que termine en osa. Ay, hermosaíta y bonita. Yo tengo que ver cuando hay una bebé y gordita. Ay, qué lindo, tan bello ese bebecito. Así como es tan bello ese bebecito, así es tan bella la reflexión que él va a hacer. Es la reflexión de su madre. De su madre. De su madre, sí. No, que de su madre, que está buena. ¡Ah! Así que, señores, ya usted sabe, y nos volvemos a ver dentro de unos pocos minutos. Así que, ahorita... ¡Te digo! Ríe que ríe, goza que goza, ahorita te digo... ¿Qué va a pasar? Te vas a reír, te vas a gozar. Buenas, llegó el momento de enlazarnos con Dios. La reflexión llegó desde Colombia por Raquel Rodríguez. La reflexión de hoy, ejemplo de Jesús para nosotros. Un día Jesús estaba muy cansado, decidió sentarse en la orilla de un arroyo. Tiene mucha sed. Hay una chica que está cargando agua del arroyo. Joven, ¿puede usted darme un poco de agua? Tengo mucha sed. La joven se voltea y le mira. No puedo, señor. Usted es un judío y yo soy una samaritana. Si supieras quién te está pidiendo agua de beber, tú le pedirías. Él te daría el agua de la vida. Con el agua de la vida nunca tendrías sed. Señor, por favor, deme el agua de la vida para así yo no tener que venir al arroyo a cargar agua siempre. Está bien, pues busca a tu esposo. No, yo no tengo esposo. ¿Cómo que no tienes esposo? Habían cinco antes y ahora hay uno en tu casa. Ese es tu marido. La joven queda sorprendida. ¿Cómo ese señor sabía que había un hombre en su casa? En ese momento llegan los discípulos de Jesús y se asombran porque Jesús está hablando con una samaritana. Al acercarse, Señor, maestro, ¿por qué habla con una samaritana? Eso es malo. Eso no es malo. Tú no puedes diferenciar a las personas. Tienes que tratar a todos por igual. Gran ejemplo nos da Jesús. Debemos de tratar a las personas a todos por igual. No importa su preferencia sexual, su preferencia política, raza, color. No importa nada de eso. Todos somos iguales. Hasta aquí esta hermosa reflexión. Sigan disfrutando de nuestro programa, Ahorita Te Digo. Ay, no, me mi hijo, ¿dónde estará? Porque ¿quién se va a quedar aquí? Hola, la ¿cómo estás? ¡Por fin llegaste! Hola, yo tengo que estar loco, estoy loco. Oigo un poco por todos lados, diga esto, el otro, voy a llevar a la contra. Sí, yo creo que estoy poseído por el demonio. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Es tu esposa! ¡La voz te ordene! ¡Ay, sí!
Mi amor. Tranquila, muchacha. ¿Por qué, mi amor, que todo el mundo en la calle era maíz? Ahí viene el pie grande, viene el pie grande. ¿Te está yendo? ¿Eh? Yo no entiendo por qué le quiera que yo voy. Nomás viene el pie grande, viene el pie grande. Eso es un broma. Mi amor. Un antolino. Ahora yo trabajo, amor. Ahora yo trabajo. ¿Eh? No soy feliz, yo ya la calle. Amor, ya le pongo los zapatos, amor. Yo no sé qué hizo con ese niño, no sé qué va a hacer. Ya le pongo los zapatos, mi amor. Ve con ella, es que es la única parte que cabe. Ay, Dios mío. Ay,
Dios mío, vecina, Dios, ay, Dios mío, vecina, Rico. ¿Cuándo juego en el play? ¿Cómo está el play? ¿Lleno? Ay, Dios mío. ¿Y cuando el juego se acaba, qué le pasa al play? ¿Vacío? Ay, así mismo estoy yo, vecina, Dios mío, ay, Dios mío. Caramba, esa muchacha salió para el supermercado, pero ha durado mucho, no sabemos a dónde está. Pero vamos a tener que esperar a ver qué es lo que ha pasado. Ah, el teléfono está solo. ¿Sí, diga? ¡Papá! ¡Ay, tú te lo pediste donde yo estoy! Mira, ¿y dónde tú estás metido? ¡Uy! Oye, yo tengo una alegría en mi corazón. Sinceramente, mira, quiero contarte algo. No, ¿cómo lo voy a saber? ¡Ay, papá, espérate, escúchame un momentico, por favor! ¡Uy! Diga, yo estoy en una reunión. ¡Uy! Sí, diga otra vez. ¡Ay, lo que pasa es, papá, que yo estoy en la cárcel! ¡Venga a buscarme, por favor! ¿Cómo? ¿Que tú estás en la cárcel? Ah, no, no, no. A ver, sube tú. Suelta, ya, que tú estás preso. Ya está anunciado rápido, con la familia. Ay, me duelen todo, ay, me duele todo. Esos masajes que me hicieron a mí es para estar chula para mi hombre. ¿En serio? Ay. Sí, tú estás chula para mí. Ay, lo que te voy a decir te va a encantar más. Ay, mi amor, mira, mira, óyeme bella, ve, me di masaje para que tú me sientas. Eso, ay, no, esto es peligroso, pero no importa. Ay, me mochan las manos. Déjame decirte, mi amor. Dime. Vengo de... Oye, no me aprietes mucho, que estoy adolorida ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Un masaje, mira. Para estar bonita, no te dé barriga ni nada. Lo que te voy a hacer es más. Me gusta, me encanta. Pero oye, no me falle como la última vez. No, yo porque no. Porque viniste caliente y no serviste. No, vengo de la cocina, vengo caliente. Ah, pero funciona. Funciona. Porque tú estás como el chocolate, ¿no? Mira. Sube y después... Ven, tan caliente, tan caliente. Que me atrevo. Ser de ti una tostada achicharrada. ¿Achicharrada? No, sí, me pongo achicharrada. ¿Por qué? Mira, ¿cómo voy a caer por ti? Porque vengo caliente a quemarte. ¿A quemarte? Después voy a quemar aquí, tú también. Por ti. No te gusta mucho el calor, como que te voy a quemar. Pero echa para acá. ¿Tú estás raro? ¿Tú eres así? Caliente que vengo. Mira, te voy a quemar. ¿Que tú me vas a qué? Te voy a quemar de lo caliente que está. Ay, pues quédate solo, que a mí me gusta el frío. Bye, bye. Doctora, esta clínica estaba abarrotada de gente. Ahorita se murieron en cama 7. Yo no sé, pero bueno. Ay, sí, mucho paciente, demasiada mucho trabajo. Gripe, la influencia, ve, Ignacio está con una gripe muriendo. Ay, sí, pero bueno, nosotros estamos para eso, ¿eh? Por eso estudiamos. Buenas tardes, colega. Buenas tardes. ¿A qué hora nos vamos? Eso depende de lo que diga el muerto. ¡Muerto! ¿A qué hora nos vamos? Sí, por mí, vamos una hora, camina. ¡Eso tiene una mierda, por tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Óyeme qué es lo que pasa, papá. Porque ahorita, si gana uno, no va a aceptar que el otro pidió. Y si el otro pidió, no va a aceptar que el otro pidió. Y eso es un problema. ¿Eh? Hay problema, y Río, Río Grande. Yo estoy de lado. ¿Y yo de este lado? Aquí. Mira, vamos a hacer. Tú vives de ese lado. A la derecha. Claro, ¿qué pasó? Y tú vives a la izquierda, mira. Pero la izquierda no es para allá, la izquierda es para allá. Entonces, la izquierda es para allá, entonces, para allá, para donde tú quieras. Sí, para allá. ¿Y qué comes? Y tú ves la que vive ahí atrás. ¿Eh? ¿La que vive atrás? ¿Quién? Yajaira. ¿Qué pasó con Yajaira? Tú eres bruto, ¿eh? ¿Qué pasó con Yajaira? Esa, ¿tú sabes? Sí, ahí atrás, ¿qué pasó allá atrás? ¿Tú sabes? Sí. ¿Dime? Yajaira, la vecina. Ajá, sí, ajá. ¿Qué pasó? Ella vive detrás de mí. El agua es vida, si está limpia y purificada. Filtros Robeida. Robeida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Filtros Robeida. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Filtros Robeida. La garantía de tu salud. Busca piezas de autos originales de la marca europea y asiática. Autorepuesto DIR tiene lo que busca. Ubicado en la calle J. Armando Bermúdez, número 148, Pueblo Nuevo, en Santiago. Llámenos ahora a los teléfonos 809-582-4096 y 809-242-7932. Tu mundo en piezas originales. En las marcas europeas, Mercedes-Benz, Sancho, Fiat, BMW, Audi, Peugeot, Renault, Volkswagen, Skoda, Fiat, Land Rover. Y en las marcas asiáticas, Honda, Acura, Toyota, Hyundai, Nissan, Kia Motors. Más todas piezas para tu vehículo en DIR Autorepuesto. Tenemos servicios al delivery en cualquier parte del país. Autorepuesto DIR. Ember Computers and Consulting, consultores empresariales. Trabajamos en el área de contabilidad, impuestos, auditoría y asuntos legales. Somos contadores públicos autorizados. Instalamos sistemas de contabilidad, punto de venta y cualquier otra aplicación de acuerdo a sus necesidades. Ya se acabaron las irritables notificaciones de impuestos internos. Tenemos 20 años forjando el desarrollo empresarial de la región. Ember Computers and Consulting, calle 25, número 14, Las Colinas, Santiago, República Dominicana, con los teléfonos 809-489-1020. Hoy estamos y mañana también. Rosa, ¿qué te pasa? Que estoy cansada de buscar empleo y no me lo quieren dar porque ellos lo que buscan gente profesionales. Pero si ese es tu problema, estudiar y ser profesional, te tengo la solución. Acompáñame, Rosa. Si en verdad quieres ser un gran profesional, Instituto Técnico Vocacional Teo tiene lo que busca. Con los mejores cursos en contabilidad, cajero bancario, secretariado computarizado, belleza en general, música y canto. Técnico en farmacia, electricidad, reparaciones de celulares, refrigeración, fabricación de inversores,
químicos, repostería y algo más. Estamos ubicados en Mao, Navarrete, Esperanza, Villa Vázquez y aquí en Santiago en la avenida 27 de Febrero, casi frente al Palacio de Justicia, con el teléfono 809-570-1756. Instituto Técnico Vocacional ITEVO, el líder de la educación. Si quieres ser una gran profesional como ella, ven a ITEVO. Yo te lo recomiendo. Compadre, ¿qué le pasa? ¿Y usted, comadre? ¿Cómo está, comadre? ¿Estamos bien, usted? Desesperado, comadre, desesperado. ¿Y qué pasa? Comadre, es que la niña mía cumple años y ando buscando todos los utensilios de cumpleaños y aquí sin fuego no hay un lugar. Pero eso no es problema. ¿Cómo que no, comadre? Aquí tenemos un negocio donde está todo lo que usted necesita y a precio económico. ¿Aquí en Chifo, comadre? Sí. ¿Y a dónde, J.H. Balloon. ¿Balloon? Camine. Tenemos lo que tú necesitas para tu fiesta de cumpleaños y más. J.H. Balloon. Tales como detalles personalizados, ventas de artículos de fiesta, como son globos en helio, piñatas, regalos, shopping y todo tipo de variedad para tu fiesta. Ven, te esperamos. Estamos ubicados calle 10, esquina 4, Cienfuegos, en Santiago, con los teléfonos 809-921-2753 y 829-760-4935. J.H. Balloon. Centro Automotriz Ramón, un hombre experto en vehículos europeos y asiáticos, con la más alta calidad, higiene y servicio para su vehículo. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Peugeot, Seat, Land Rover, Volkswagen, Hyundai, SsangYong, Porsche y más. Atendido y asesorado por el propietario Ramón Torres, especializado en España. Contamos con diagnóstico computarizado para su vehículo, ubicado en la calle Francisco Villespesa, número 78, Pueblo Nuevo, Santiago, con el teléfono 809-276-9394. Centro Automotriz Ramón, un hombre que sabe de vehículos. Lo que vas a escuchar a continuación te dejará con la boca abierta. Porque hacía falta. Llegó a Santiago Provisiones Mundo Oferta. Atención surtidoras, colmaderos, bares, cafeterías y preventas. Mundo Oferta es tu solución. Ven y pregunta por tu membresía VIP del Club de Miembros Gente de Negocios Santiago y podrás comprar a precio de costo, ganar premios todos los meses y un gran evento de fin de año donde podrás ganar $50,000 en efectivo. Provisiones totalmente gratis, electrodoméstico gratis y una motocarga totalmente nueva. Pero si no tiene membresía, no te preocupes, porque en Mundo Oferta en precios no tenemos competencia. Más información en Mundo Oferta, calle Restauración con Pedro M. Hungría, WhatsApp 849-352-8000. Mundo Oferta, somos líder en precios bajos. Lobos en ventas. ¿Por qué eliges comprar en Mundo Oferta? Oh, desde que me enteré que existía este negocio, saqué mi membresía. Ahora puedo vender más barato, tengo más clientes y yo tengo mucho más ganancias. Porque Mundo Oferta ha revolucionado el mundo de Santiago. ¿Quieres sentirte más bella y hermosa? Claro, con Centro de Estética Malika Beauty Spa a tus servicios corporales. Mesoterapia corporal, celulitis y estrías, hidrolipoclasia ultrasónica, masajes relajantes, masajes reductores, drenaje linfático, masajes postquirúrgicos, exfoliación e hidratación, depilación con cera, control de peso y obesidad y servicio de nutrición clínica. Ah, y un ambiente para degustar tu paladar y pasarla bien. Más hamburgers, sándwiches, tacos, quesadillas y algo más. Estamos ubicados en la avenida Las Colinas número 35, Santiago, con el teléfono 809-981-2863. Recuerda, Malika Beauty Spa.
Instituto Técnico Vocacional ITEVO en Moca. Hágase uno de estos cursos pagando solo 100 pesos de inscripción y 100 pesos semanal. Instituto Técnico Vocacional ITEVO en Moca. Computadora del sistema operativo, secretariado computarizado, contabilidad computarizada, técnico en farmacia, fabricación de químicos, fabricación de impresores, belleza y uñas acrílicas, tandas matutinas y vespertinas, tandas sabatinas y dominical. Para más información, diríjase al local de ITEVO en Moca, situado en la avenida Antonio de la Maza, frente al mercado Parada Santo Domingo, llamando al 809-578-3214. Instituto Técnico Vocacional ITEVO en Moca, con más de 30 años en frente de la educación. Con Kipe Baracoero disfrutas el sabor de un kipe de verdad. Además, prueba la ricura de nuestros pastelitos y bolas de yuca. También elaboramos bocadillos en base a nuestros productos para toda ocasión. Un producto de Baracoero Industrial. Para sus pedidos, llámenos al 809-583-8152 o visítenos en la calle Pedro M. Ungría, esquina Salvador Cucurulo, en Santiago. Kipe Baracoero, el kipe del mejor sabor en República Dominicana. Comprar o reparar tu computadora, HC Computer resuelve tus problemas. Activación y reparación de celulares, donde encuentras todo tipo de accesorios para tu computadora y laptops, mouse, monitores, CPU, teclados, memorias, disco duros y más. Estamos ubicados en la esquina Pedro Manuel Ungría, número 185 en Santiago, con los teléfonos 809-241-5094, WhatsApp 829-212-0607. A tu servicio, HC Computing, Braulio Castillo. Que está divertidísimo, jugoso, tarantoso y todo lo que termina en oso. Todo bello, belleza, belloso, como el oso. Sí, oso. Todo oso. Belloso. Jugoso, tarantoso, gordoso, flacoso, buemoso, chuloso. Ok. Todo lo que termina en oso. Bueno, pues nada, yo espero que hayan disfrutado de esta hermosa reflexión sobre Jesús. Una buena enseñanza. Todos somos iguales. Para nuestro Padre Celestial no hay distinción. No hay distinción para nada. Usted distingue a la persona. Sí. Eso está muy malo. ¿Cómo que no? Eso está muy bien. Dios y yo somos dos. Pero somos tocayos. ¿Y se llama Jesús? Yo también. Ah, ok. Por el nombre, oye. Jesús, usted no le da ni por los tobillos a Jesús. ¿Cómo que no? Él dijo... No se puede comparar usted con Jesús. No. Él dijo, sean grandes como yo. Fino, yo soy grande. Yo soy chiquito, ¿no? Yo soy grande. Los que son fineos, ya. Ay, te bromaste, tú eres grande como Jesús. Grande en tamaño, no. No, en tamaño, no. ¿Y dónde? En corazón, en humildad. Ah, pues se embromó. En...
en ayudar al prójimo. Si en grande corazón no le va a caber, entonces le va a pesar. Yo... Nadie se puede comparar con nuestro Padre Celestial ni con Jesús. Ah. Nadie. Es incomparable. Pero lo que tú no dices que tú andabas con el macho tuyo el otro día agarrado de mano. Con mi esposo. Sí, dije. Y miran eso, qué privona. Ay, claro, eso, yo cuando ando con mi esposo soy muy comparona. No se da por nadie ella. Ay, claro. Y unos tigres, dame un trago de whisky. Ay, yo voy a escuchar. No, yo no escucho a nadie. Yo escucho a mi esposo nada más. Wow. Sí. Pónchale. Hay que hacer un juego de lotería. Ay, ¿para qué? Para sacar a una mujer que lo acompañe a uno donde sea y que esté bien y que no le pelee ni nada de eso. Miren, chicas, así mismo tienen que ser. Ande con el hombre para arriba y para abajo, para que no mire a otra. Y si mira a otra, mira. Denle su fundazo. Pero denle en el fundazo mirando esta comedia que va a venir ahora con Ahorita. ¡Qué diga! Mío. Yo nunca lo había pasado tan bien, mi amor. ¿Cómo ha ido pasando, mami? ¿Te gustó? Demasiado. ¿Te sentiste bien? Demasiado. ¿Todo bien? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, los hijos míos ven este programa! ¡Ahora! Porque la vida es muy injusta. ¿Y por qué? Tú no aprovechas y ves las cosas de la vida. Ver, pero yo te quiero. Me excusa, don, y usted, señora. Ajá. Pero, ¿tú estás enamorado de él? ¿Y de ti no? Yo estoy enamorado de él, ¿está bien? No, espérate. Si tú estás enamorado de él y de ti no, yo te estoy sin mi amor. Tú ves lo que yo digo, la vida sí es injusta. Mira qué cosa más fea me tocó a mí. Ay. Nosotros, que no se vaya, que se vaya ahora. Ay, si me han llamado una amiga, antes de este hombre con sus cosas, cosas raras, esas preguntas. ¿Yo voy? Ya yo. Dime. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, dime. ¿Qué es más falso para ti? ¿El que estemos juntos para siempre o el que yo te dé dinero? Bueno, es más falso que tú y yo estemos juntos para siempre a que tú me dé dinero. Así que vamos rápido, si no me voy con el falso. Dios mío, esta es mi hora de receso. Yo espero que no me vayan a molestar porque yo estoy exhausta. Estoy cansada de esta clínica, ya ves. Pero... Saludos, doctora. Saludos. ¿Y usted cómo está bien? Dios mío, ni hora de receso me dejan a mí tranquila. ¿Tomarlo solo? No, dígame. ¿Qué le puedo ayudar? Doctora. Uh-huh. Yo vivo aquí en usted para que usted me haga una radiografía del cuerpo entero. Ah, una sí, para que usted me diga cómo va mi volumen. El volumen, ok. Bueno, pues pase por ese cuartico, por allá va. Bueno. ¿Cómo usted me ve, doctora? ¿Cómo usted ve el volumen? Bueno, según los resultados que yo vi, todo salió chiquito. ¿Cómo que todo sale chiquito? Todo sale. Ah, pues la esposa mía me está engañando. Porque ella me dice a mí que yo voy creciendo, que va subiendo. Ajá. ¿Creciendo? Sí.
Pero tú sabes dónde es que tú estás creciendo. ¿A dónde? Mira, de la panza. La verdad es que uno a veces tiene que esperar cosas en la vida. Ay, Dios mío, caramba. No sé ni qué lo voy a hacer. La situación que está ahí. El día. Ahora sí voy a ver. Estoy perdido. Perdido. Como un desgraciado. Bien, joder. Se perdieron las estrellas, ahora sí puedo ver. Bueno, tal vez el señor me puede ayudar a encontrarme. Caballero, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien, señor. Usted está. Estoy muy bien. Fíjese bien. Yo no sé si ustedes se han notado que yo estoy. Borracho como un desgraciado. Usted me dio un trago cuando se paró, ahí me dio un trago. Es verdad. ¿Y por qué tú no te fumaste? Dejemos de hablar en fe. Yo lo que quiero es llegar a mi casa. ¿Qué sabes? Yo quiero llegar a mi casa. Y aquí hay tres. ¿Cómo que llamas a mi niña? Tres caminos, eso mismo. Oye. Aquí a la izquierda, un camino. Aquí a la derecha. Otro camino. Pero al frente. Es el último camino que no hay. Entonces, yo no sé dónde que yo vivo. Mira, que empezamos y a mí me quedo. ¿Tú no tienes un camino que yo? No, yo no acostumbro a tomar. Pero mira, tú vives a 6 casas por esa casa. Diablo, ¿qué es hablador tú eres? Tú estás más borracho que yo. ¿Y dónde que tú vives? Aquí atrás que yo vivo. Bye bye. Está difícil la vida. Está fuerte y más ahora con todo lo que está pasando. No, estos candidatos están ya duros. Y ahora más, este muchacho con ese supermercado ahí. ¿Cómo que se llama? ¿La de Billy? ¿Cómo es? ¿Y este pendejo? Eso que quiere salir. ¿Qué quiere salir? ¿Quiere ser famoso a la fuerza? Eso porque tiene que haber mucha lucha. Un hombre que ni profesional es. No. Ni profesional es. Hablando de política, sin saber de política, porque no sabe nada. No sabe nada. ¿Tú sabes? Ahí está Fondoroso, ese muchacho, hijo de Candy. Ay, por eso. Ese hijo de nosotros ya. Ese salió su mamá. Es muy igualísimo. Sí, salió eso ahí. ¡Pum, pum! Parece que ella misma se ve en el espejo. No, pero. Ella misma se ve en el espejo. Oye, Fili, ese muchacho, Billy, contento, muchacho. Hermoso, igual. Son los hijos. Los hijos ponen a uno, oye. Contentísimos los hijos. Y no, y cualquiera le mucha la mano ahí también. La mano. Y la mano. Esto no es nada en casa. Se mandan a ti. No, ese que va a dominar el negocio. Pero, ¿y qué es lo que tiene ahí? Porque tiene una vaina grande ahí. Un almacén. Que dan de todo, y que. Y una tarjeta VIP, cosas, y te dan de todo lo que tú quieres. Todo lo vaina que quieras. Está duro. Hay que meter un negocio para coger para allá. Ya tú sabes. Sí, hablando de todo un poco. De mujeres y vaina, porque estamos hablando de mujeres y vaina. No, de calidad no. No hablo de calidad. No, calidad. No. Yo hablo de calidad. Anda los golpes ahí, mira. Ahí, yo tengo una mujer que se llama Joania. Ajá. ¿Y qué tengo? La que trabaja en el programa ahorita te digo. ¿Sabes? Sí, es mía ahora, mamá. ¿Está bien? ¿Y tú? ¿Estás parado? Ella me pide, porque ella me llama, pues tú sabes que somos taxistas y vaya. Sí. Ella, a mí es que me llama, y yo me la enamoré, me quedé con ella. Entonces ahora las carreras son gratis ahora. Sí, pero me salió problemática. ¿Cómo? Ay, sí. ¿Cómo así? Ahora es ella quien domina. ¿Ella? Sí.
Coño, un hombre tan grande como tú. Ella no es la que llamó de rey. No, ella no, no, ahora. No. Pero ¿cómo tú vas? Ella tiene el poder, mi hermano. ¿Cómo tú te pones a decir eso aquí, muchacho? ¿Quién tiene poder? ¿Tú estás loco? Ella tiene poder. ¿Pero qué poder tiene ella? Pero mira, mira. ¿Tú eres que trabaja? Sí, yo soy que trabajo. ¿Tú eres que te levantas a las 4 de la mañana? Y busqué a la consejera, Eva Félix. Yo la busqué de consejera y dije... ¿Tú sabes lo que ella la defendió por completo? No, es que Eva se vende, sigue con Giovanni. Sí, sí, no. Vaya caridad. Totalmente. Y si es Frank que vaya con las 7 mujeres, ella... Ahora bien, es como te dije... La mujer mía tiene poder. ¿Qué tiene? ¿Cómo tiene poder? ¿Qué tiene? ¿Cómo tiene poder? ¿Cómo poder tiene ella? Ahí viene, tú a ver. Ella es loca, pero ella tiene poder. Estoy ensayando. Pero no te respeta, no te respeta, Dios. No te respeta, mira cómo me tiene loca. Mi amor, ¿sí? Yo quiero que tú vayas al supermercado y me traigas un galón de aceite de 100 pesos y me traigas de vuelta. ¿Tú estás viendo? De 100 pesos. Pero mira la cartera llena de cuartos. Es verdad que tiene poder. Ella tiene el poder, sí. Ya sabe. Te espero. No dure mucho. Está bien, mi amor. Bye. Ay, no es. Ella tiene el poder. Así, cualquier tipo de poder. El agua es vida, si está limpia y purificada. Filtros Roveida. Roveida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Filtros Roveida. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Filtros Roveida. La garantía de tu salud. Busca piezas de autos originales de la marca europea y asiática. Autorepuesto DIR tiene lo que busca. Ubicado en la calle J. Armando Bermúdez, número 148, Pueblo Nuevo, en Santiago. Llámenos ahora a los teléfonos 809-582-4096 y 809-242-7932. Tu mundo en piezas originales en las marcas europeas Mercedes-Benz, Sancho, Fiat, BMW, Audi, Peugeot, Renault, Volkswagen, Skoda, Fiat, Land Rover. Y en las marcas asiáticas, Honda, Acura, Toyota, Hyundai, Nissan, Kia Motors. Más todas piezas para tu vehículo en DIR Autorepuesto. Tenemos servicios al delivery en cualquier parte del país. Autorepuesto DIR. Amber Computers and Consulting, consultores empresariales. Trabajamos en el área de contabilidad, impuestos, auditoría y asuntos legales. Somos contadores públicos autorizados. Instalamos sistemas de contabilidad, punto de venta y cualquier otra aplicación de acuerdo a sus necesidades. Ya se acabaron las irritables notificaciones de impuestos internos. Tenemos 20 años forjando el desarrollo empresarial de la región. Amber Computers and Consulting, calle 25, número 14, Las Colinas, Santiago, República Dominicana, con los teléfonos 809-489-1020. Hoy estamos y mañana también. Que estoy cansada de buscar empleo y no me lo quieren dar porque ellos lo que buscan gente profesionales. Pero si ese es tu problema, estudiar y ser profesional, te tengo la solución. Acompáñame, Rosa. Si en verdad quieres ser un gran profesional, Instituto Técnico Vocacional ITEO tiene lo que busca. Con los mejores cursos en contabilidad, cajero bancario, secretariado computarizado, belleza en general, música y canto. Técnico en farmacia, electricidad, reparaciones de celulares, refrigeración, fabricación de inversores, químicos, repostería y algo más. Estamos ubicados en Mao,
Navarrete, Esperanza, Villa Vázquez y aquí en Santiago, en la avenida 27 de Febrero, casi frente al Palacio de Justicia, con el teléfono 809-570-1756. Instituto Técnico Vocacional ITEVO, el líder de la educación. Si quieres ser una gran profesional como ella, ven a ITEVO. Yo te lo recomiendo. Compadre, ¿qué le pasa? ¿Y usted, comadre? ¿Cómo está, comadre? ¿Estamos bien, usted? Desesperado, comadre, desesperado. ¿Y qué pasa? Madre, es que la niña mía cumple años y ando buscando todos los utensilios de cumpleaños y aquí sin fuego en algún lugar. Pero eso no es problema. ¿Cómo que no, comadre? Aquí tenemos un negocio donde está todo lo que usted necesita y a precio económico. ¿Aquí en Chifo, comadre? Sí. ¿Y a dónde? J.H. Balloon. ¿Balloon? Camine. Tenemos lo que tú necesitas para tu fiesta de cumpleaños y más. J.H. Balloon. Tales como detalles personalizados, ventas de artículos de fiesta, como son globos en helio, piñatas, regalos, shopping y todo tipo de variedad para tu fiesta. Ven, te esperamos. Estamos ubicados calle 10, esquina 4, Cienfuegos, en Santiago, con los teléfonos 809-921-2753 y 829-760-4935. J.H. Balloon. Centro Automotriz Ramón, un hombre experto en vehículos europeos y asiáticos, con la más alta calidad, higiene y servicio para su vehículo. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Peugeot, Seat, Land Rover, Volkswagen, Hyundai, SsangYong, Porsche y más. Atendido y asesorado por el propietario Ramón Torres, especializado en España. Contamos con diagnóstico computarizado para su vehículo, ubicado en la calle Francisco Villespesa, número 78, Pueblo Nuevo, Santiago, con el teléfono 809-276-9394. Centro Automotriz Ramón, un hombre que sabe de vehículos. Lo que vas a escuchar a continuación te dejará con la boca abierta. Porque hacía falta. Llegó a Santiago Provisiones Mundo Oferta. Atención surtidoras, colmaderos, bares, cafeterías y preventas. Mundo Oferta es tu solución. Ven y pregunta por tu membresía VIP del Club de Miembros Gente de Negocios Santiago y podrás comprar a precio de costo, ganar premios todos los meses y un gran evento de fin de año donde podrás ganar 50,000 pesos en efectivo. Provisiones totalmente gratis, electrodoméstico gratis y una motocarga totalmente nueva. Pero si no tiene membresía, no te preocupes, porque en Mundo Oferta, en precios no tenemos competencia. Más información en Mundo Oferta, calle Restauración con Pedro M. Hungría, WhatsApp 849-352-8000. Mundo Oferta, somos líder en precios bajos. Lobos en ventas. ¿Por qué eliges comprar en Mundo Oferta? Oh, desde que me enteré que existía este negocio, saqué mi membresía. Ahora puedo vender más barato, tengo más clientes y yo tengo mucho más ganancias. Porque Mundo Oferta ha revolucionado el mundo de Santiago. ¿Quieres sentirte más bella y hermosa? Claro, con Centro de Estética Malika Beauty Spa a tus servicios corporales. Mesoterapia corporal, celulitis y estrías, hidrolipoclasia ultrasónica, masajes relajantes, masajes reductores, drenaje linfático, masajes postquirúrgicos, exfoliación e hidratación, depilación con cera, control de peso y obesidad y servicio de nutrición clínica. Ah, y un ambiente para degustar tu paladar y pasarla bien. Más hamburgers, sándwiches, tacos, quesadillas y algo más. Estamos ubicados en la avenida Las Colinas número 35, Santiago, con el teléfono 809-981-2863. Recuerda, Malika Beauty Spa.
Instituto Técnico Vocacional ITEBO en Moca. Hágase uno de estos cursos pagando solo 100 pesos de inscripción y 100 pesos semanal. Instituto Técnico Vocacional ITEBO en Moca. Computadora del sistema operativo, secretariado computarizado, contabilidad computarizada, técnico en farmacia, fabricación de químicos, fabricación de impresores, belleza y uñas acrílicas, tandas matutinas y vespertinas, tandas sabatinas y dominical. Para más información, diríjase al local de ITEBO en Moca, situado en la avenida Antonio de la Maza, frente al mercado Parada Santo Domingo, llamando al 809-578-3214. Instituto Técnico Vocacional ITEBO en Moca, con más de 30 años en frente de la educación. Con Kipe Baracoero disfrutas el sabor de un kipe de verdad. Además, prueba la ricura de nuestros pastelitos y bolas de yuca. También elaboramos bocadillos en base a nuestros productos para toda ocasión. Un producto de Baracoero Industrial. Para sus pedidos, llámenos al 809-583-8152 o visítenos en la calle Pedro M. Ungría, esquina Salvador Cucurulo, en Santiago. Kipe Baracoero, el kipe del mejor sabor en República Dominicana. Comprar o reparar tu computadora, HC Computer resuelve tus problemas. Activación y reparación de celulares, donde encuentras todo tipo de accesorios para tu computadora y laptops, mouse, monitores, CPU, teclados, memorias, discos duros y más. Estamos ubicados en la esquina Pedro Manuel Ungría, número 185 en Santiago, con los teléfonos 809-241-5094, WhatsApp 829-212-0607. A tu servicio, HC Computing, Braulio Castillo. Que ha llegado al final de este día el programa Ahorita Te Digo, porque yo quería seguir viendo más. Ah, usted recuerde que hay un tic-tac, el reloj tic-tac, va. Pero no importa, la próxima semana estaremos aquí con la misma alegría, con la misma emoción y con mucho amor para ustedes. Recuerde que siempre. Oye, hablando en inglés. No te preocupes, mi amor. Yo voy a... ¿Otra vez? Yes. Miren, niños, dejen de hacer maldades, por Dios. Recuerden que estamos por Telecontacto, canal 57, por las redes sociales, por Facebook, por Facebook, por YouTube. Tanto el señor como yo pueden poner Jesús Ignacio Vázquez, Elba Félix, encontrarán todo lo del programa, las sesiones, y disfrutarán y se alegrarán. Bueno, señores, aquí estamos, ya usted sabe, dándole la mejor alegría que usted necesita en su misma caseta. No tiene que salir. No tiene que salir. Recuérdense, quédese en casa, no busque nada en la calle. Si usted no tiene necesidad, quédese en su casa. A las 5, hoy es a las 5. A las 5 todo el mundo en su casa, trancadito, busquen un poquito de agua porque hace mucho calor. Refresque mucho hielo. Ay,
Bueno, yo le voy a mandar un saludo particularmente a ese grupo de magnífico, a ese grupo de toda índole, a ese grupo que se mantiene ahí chequeando este programa, al grupo de Acroarte. El aplauso para ellos. Un saludito para todos ahí. No me da la hora para yo decirles todos los nombres, fulanito, preciado, sultanejo, todo. Ellos saben que eso es un saludo para ellos. Ok, pues nada, nos vamos para la casa. Siempre quiere irte rápido. ¿Cómo? Ay, sí. Está bien, vamos.